Ahora el descontento y la inquietud de los mineros es llegar al cierre de la Ruta 5. Anuncia que deja al descubierto la grave crisis que vive la pequeña minería de Taltal, que basa gran parte de su economía y que por segundo día consecutivo, tras la reunión sostenida con el ministro de Hacienda, iniciaron el corte de la Ruta 1 que los une con la capital regional Antofagasta. La medida fue tomada por la sostenida baja en el precio del cobre, por lo que exigen que el gobierno respete el decreto 76 del Ministerio de Hacienda que facilita la entrega de un préstamo para subsidiar el precio de compra por parte de NAMI, que llega a los 30 centavos. Pero hasta ahora la única respuesta que hemos recibido, sí, los 30 centavos van, pero en el momento que la autoridad se le pide un compromiso, todo queda hasta ahí, empezamos nuevamente de cero. Desde el gobierno regional anunciaron que la próxima semana habría novedades respecto de las gestiones que se realizan a nivel central. Esperamos los primeros días de la próxima semana tener novedades, al particular precisamente en la línea de apoyar un precio de sustentación del cobre para los pequeños y medianos mineros del país, con especial interés para la gente de Taltal, que les permita a ellos enfrentar este ciclo económico de la minería más bien bajo. De hecho, los mineros, transportistas y el alcalde de Taltal llamaron al gobierno a generar una pronta solución por cuanto es la comunidad en su conjunto la que se ve afectada por esta situación. El transporte Taltal tira todos los minerales que entran a Enami, se los tira a la planta ceniza. Y hoy día, por estar parado acá, ya hoy día el transporte ya está parado. Fuera de todos los problemas que tenemos como mineros, tenemos grandes problemas como el transporte. Somos pasados a llevar empresas que vienen de afuera con tarifas mucho más altas que las nuestras. No solamente afecta a los mineros, sino a toda la comunidad. Hoy día creemos y estamos conscientes que así es, que nuestras autoridades también tienen que estar pendientes de estas cosas que no aparecen de la noche a la mañana. Bajó la tarifa y enseguida el Estado de Chile debe estar atento, ¿cierto?, para subir esta tarifa. Así, desde este lunes hasta el cierre de este informe, manifestantes aún mantienen bloqueado el acceso a la comuna utilizando maquinaria. Además, se tomaron las instalaciones de la planta de Enami. Es por ello que los conductores que transitan por esta carretera se les recomienda viajar por la ruta 5 Norte.